Muy buenas tardes a nuestras seguidoras y seguidores del Museo Nacional de las Culturas. Estamos contentos de presentarles esta nueva conferencia que forma parte del ciclo Diversas, Divinas y Humanas, las mujeres en el mundo miradas desde la antropología. Para este último jueves de marzo tenemos una conferencia muy especial a cargo de la antropóloga Alejandra Gómez Colorado, que lleva por título Estereotipos y realidades sobre las mujeres del mundo islámico. Alejandra Gómez Colorado es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cursó la maestría en estudios de Medio Oriente en el Colegio de México y fue curadora de las exposiciones como Persia, Fragmentos del Paraíso, la poesía como experiencia cotidiana de Irán y la Sala Permanente de Mesopotamia de el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Alejandra, entre el año 2008 y 2011, colaboró con el Centro Cultural de España como coordinadora para México del proyecto de Rasgos Árabes. Y a partir del año 2010 se incorpora al Museo Nacional de las Culturas del Mundo como curadora de las colecciones de Oriente Medio. Alejandra, desde marzo del presente año, funge como directora del museo. Y pues le damos la más cordial bienvenida para escuchar esta conferencia acerca de los mitos en torno a la mujer musulmana. Alejandra, tienes la palabra, bienvenida. Muchas gracias, Reinier. Buenas noches a todos. Pues ya se convirtió en el mes internacional de la mujer y pues seguimos hablando en esta ocasión sobre diferentes realidades de las mujeres en el Medio Oriente. Como todos ustedes habrán escuchado en las noticias, en las películas últimamente, todo lo que es con el velo, suscita muchas críticas, cuestionamientos, descalificaciones. Entonces, pues esta charla la queremos dedicar a presentar otras facetas poco conocidas de las mujeres en el mundo musulmán. Les voy a compartir una pantalla para que podamos ver. Me dicen si ya se ve, para que podamos ir viendo una pequeña presentación. Tenemos que empezar aquí. Perfecto, gracias. Tenemos que empezar a entrarle a este tema analizando desde dónde observamos a las mujeres del Medio Oriente. Y para esto vamos a apoyarnos con un autor muy, muy importante que todas las personas que se acercan a los estudios de esta región seguro conocen, que es Edward Said, un intelectual de origen palestino, que después de la expulsión del pueblo palestino de su territorio, vivió en Estados Unidos y allí trabajó hasta su muerte. Este hombre acuñó el famoso término de orientalismo, que es un concepto que nos ayuda a entender cómo se ha preparado o constituido nuestra mirada desde el llamado Occidente hacia las culturas de Oriente. Este término lo acuñó en 1978 con su famosa obra, que así se llama. ¿Y en qué consiste? Es una teoría que nos ayuda a desmenuzar los prejuicios generados desde Europa respecto a los países árabes e islámicos en el arte y en el discurso político, que muchos de estos discursos y prejuicios se utilizaron como base para la justificación implícita del avance imperial y colonial de Europa y Estados Unidos. Y desde estos conceptos y desde esta mirada, también la imagen de la mujer fue sujeto, ¿no?, de muchas, y sigue siendo sujeto de muchas interpretaciones orientalistas. Por ejemplo, toda la pintura de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que así lleva el nombre incluso de pintura orientalista, habla del famoso harem, ¿no?, este lugar imaginario que los europeos
incluso el orientalismo llegó a Estados Unidos, ¿no? Que en donde se imaginan estas mujeres en el famoso harem, unas mujeres muy bellas, ¿no? Siempre dispuestas para complacer sensualmente y servirle, ¿no? Al sultán o al pashá en diferentes casos, ¿no? Entonces estos cuadros siempre están llenos de representaciones que evocan el Oriente, ¿no? Como las alfombras, estos candiles, las telas, los brocados, ¿no? Pero bueno, vamos a reflexionar un poco sobre este concepto del harem, que ha sido muy difundido y que valdría la pena desmitificar. La palabra harem, como la conocemos en español, viene del francés harem, y a su vez del árabe clásico, que tiene un término que es harim, que significa también lo velado, lo reservado o un conjunto de mujeres. Entonces, ¿cómo este concepto que viene del árabe clásico, que significa lo reservado o lo vedado, pasa a identificarse en Occidente como un conjunto de jóvenes doncellas, de princesas que están como reclusas, cautivas, ¿no? Toda la pintura orientalista que ustedes busquen, que haga referencia al Oriente, va a tener imágenes similares, ¿no? Estas mujeres, como les digo, lánguidas, que parece que no están haciendo nada, mujeres muy bellas, además, ¿no? En ambientes, pues, sumamente sensuales, como esta pintura de corte orientalista de España, que justamente describe el interior de un harem, o esta otra, que fue elaborada en Hungría, fíjense hasta dónde llegaba la influencia del movimiento orientalista. Esta pintura lleva por título La concubina del Pashá, y aquí aparece incluso como una esclava, ¿no? Esta chica. Pero bueno, poco a poco, en contraste a lo que los pintores orientalistas proyectaban de sus propias fantasías eróticas en la pintura, también hay documentos un poco más precisos de cómo pudo haber sido el interior de un harem. Y para muestra, esta fotografía, que es de 1853, que está albergada en la Biblioteca Nacional de Francia, en la que podemos ver el interior de un harem en el norte de África, en Argelia, y donde aparecen elementos que en toda la pintura europea no se representan como los niños. O sea, el harem, de alguna manera, funcionaba como la familia extendida, ¿no? de los gobernantes, en donde las mujeres hacían cosas, ¿no? Trabajan, viven, cuidan a los niños, cocinan, hacen política, hacen intrigas. Entonces, el harem es un lugar activo, en donde las mujeres no están totalmente pasivas ni esperando eternamente complacer al sultán, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes nos ayudan como a aproximarnos un poquito más a lo que pudo haber sido la realidad del harem. Hay un texto muy interesante que profundiza en este tema en particular de un viajero, Gustave Le Bon, que a finales del siglo XIX emprendió un viaje profundo por los países de Levante, Siria, Líbano, bueno, el actual Líbano, que en aquel momento no estaba la división política como la conocemos, pero emprendió un viaje en el que pudo conocer las costumbres y era un autor para su época bastante crítico y bastante abierto. Le Bon acompaña su texto de hermosas ilustraciones de mujeres que fue conociendo a lo largo de su viaje y hace una descripción muy interesante que contrasta con esta imagen que tenemos de este harem fantasioso. Les voy a leer un párrafo un poco extendido, pero vale la pena cada una de las palabras de Le Bon. Dice: la palabra harem es un vocablo general entre los árabes e indica todo lugar que es sagrado. De modo que cuando se aplica a una casa, designa la parte más inaccesible y verdaderamente sagrada para un musulmán, o sea, aquella que ocupan las mujeres. Los europeos se forman casi siempre una idea equivocada de los haremes o harems de Oriente, imaginándolos como un sitio de lujuria, donde cierto número de desdichadas prisioneras pasan en el ocio una vida miserable, maldiciendo su suerte. Ya hemos demostrado hasta qué punto es inexacto. Los europeos que entran en un harem quedan sorprendidos de hallar a unas mujeres que quieren a su marido, muy
atareadas, cuidando de sus hijos y de los quehaceres domésticos, y muy contentas de su suerte, las cuales se tendrían por degradadas si debiesen cambiar su género de vida por el de las europeas. Al contrario, lamentan el de estas por estar obligadas a dedicarse a los negocios o a los trabajos manuales, mientras que ellas no se ocupan más que de su familia. Mis lectores, continúa Le Bon, sacarán fácilmente la convicción de que la poligamia es una cosa excelente, que el amor a la familia, la moral y el respeto a las buenas costumbres se hallan generalmente más desarrolladas en las naciones polígamas que en las que no lo son. Y finalmente, que no solo el islamismo ha levantado de modo considerable el estado de la mujer, sino que es la primera religión que lo ha hecho. Tengas entendido que la mujer es más respetada en Oriente que en Europa, más instruida y casi siempre más feliz. Gustave Le Bon, 1886. Seguramente este testimonio del viajero Le Bon sorprenderá a más de uno de ustedes al afirmar cosas tan fuertes como que la mujer es más instruida y más feliz que en Europa. Pero en muchas conversaciones que uno puede tener con mujeres musulmanas, realmente se compadecen de nuestra condición de mujeres liberadas occidentales, en las que hemos duplicado la carga de trabajo, en la que tenemos responsabilidades infinitas y que nunca terminamos. Entonces, es algo que nos hace cuestionarnos, ¿no? Hasta dónde este estereotipo que tenemos desde este lado del mundo, cuando vemos una mujer musulmana y la calificamos como oprimida, sojuzgada y demás por el simple hecho de portar un velo, no siempre es así la realidad. Esta es otra de las ilustraciones bellísimas de Le Bon, en donde fotografió a mujeres beduinas, es decir, mujeres nómadas, mujeres del desierto, en donde las vemos en una actitud muy suelta, muy libre, con sus instrumentos musicales, pues recorriendo los desiertos del Medio Oriente a finales del siglo XIX. Otra fotografía muy interesante que nos deja ver lo que realmente los europeos podían acceder del harem es esta. Esta es una fotografía ya de 1909, ya a principios del siglo XX, de mujeres veladas que están saliendo del harem en Turquía. Entonces, todas estas imágenes que vimos al principio, en donde se penetra estos espacios íntimos de las mujeres, son proyecciones que realmente los europeos nunca tuvieron. Un europeo que hubiera tenido acceso al harem hubiera podido ver esto, o si acaso a las familias reunidas, pero las mujeres cubiertas, en el caso de las mujeres musulmanas, que no se descubren más que en su entorno más íntimo y con sus familiares cercanos. Entonces, aquí estamos viendo este juego de representaciones. Miren esta otra imagen muy interesante, 1920. Estas imágenes las pueden encontrar en la librería del Congreso en Estados Unidos, son de consulta pública. Y aquí vemos una mujer turca, pues en una actitud también mucho más fuerte, fumando su pipa de agua, ricamente vestida, ¿no? En una actitud como pues, llamaríamos ahora más empoderada, ¿no? Que lo que veíamos en las imágenes del orientalismo europeo. Y bueno, lo que mencionaba Le Bon, que la religión islámica ha elevado el estatus de la mujer, es cierto. Solemos pensar que en el Islam las mujeres no tienen derechos, pero hay que recordar que en el Corán, que es un texto que fue traído al mundo en el siglo VII de nuestra era, se vinieron a hacer ciertas reformas para las mujeres que el contexto cultural de la Arabia preislámica no tenía. Por ejemplo, el Corán dice claramente que el mejor de ustedes o el mejor de vosotros es el que mejor trate a su mujer. Y hay reformas, como les digo, que el Corán establece muy claramente prohibiendo el infanticidio femenino, que era una práctica cultural previa al establecimiento del Islam. Se establece claramente el derecho al trabajo de las mujeres. La primera esposa del profeta
era una mujer que trabajaba, era la que controlaba el negocio de las caravanas y además era mayor que el profeta Mohammed por más de 15 años y ella decidió casarse con él. Entonces, este tipo de historias son muy difundidas en las mujeres del Medio Oriente y ven a la esposa del profeta como una mujer muy fuerte, independiente, que controlaba su dinero. Y esto es común en toda la sociedad islámica. El Corán también establece el derecho a la herencia, el derecho al divorcio. Y algo muy interesante para el siglo VII, si lo comparamos con lo que pasaba con las religiones, otras religiones monoteístas como el cristianismo, se establece el derecho a la contraconcepción o al aborto en caso de violación, incesto, embarazo de alguna mujer con retraso mental y o deformidad del feto, todo esto hasta los 120 días. Es decir, hay derecho, se establece este derecho al aborto y la poligamia se permite siempre y cuando no supere el número de 4 esposas y haya igualdad y equidad entre las 4 mujeres, que esto es algo muy importante, muy difícil de lograr, y por eso hay pocas familias polígamas. Se suele pensar que la poligamia es una práctica muy extendida y no. La poligamia se practica en menos del 1% en el norte de África. Y en los países del Golfo, que son los que tienen mayor poder adquisitivo, se practica en un 12%. O sea que no es una práctica común o tan común dentro del Islam. Entonces, eso es otro de los mitos que se pueden ir desmontando. Algo también que importantísimo que establece el Corán es el derecho a la propiedad. El marido no tiene ningún derecho a beneficiarse de los bienes materiales de su esposa y no puede exigirle una contribución financiera si es que ella no lo consiente. Y aquí podríamos hacer una distinción con lo que pasaba hasta hace muy poco con las mujeres francesas, ¿no? En donde el código napoleónico marcaba que la mujer cuando se casaba perdía todos sus derechos de propiedad y pasaban al esposo. Mientras que en el mundo musulmán, desde el siglo VII, se establece el derecho a la propiedad de las mujeres sin que tengan que compartir estos bienes con el esposo. En el caso del divorcio, es difícil de conseguir porque culturalmente se ve como algo que los musulmanes llaman el acto lícito más odiado por Dios. Es decir, se puede, si hay elementos suficientes para solicitarlo, pero no es recomendable, pero aún así, religiosamente se permite. Que esto es muy interesante, como les digo, si lo comparamos con otras religiones. Y bueno, estas miradas orientalistas, que parecieran muy anticuadas, de alguna manera se siguen reproduciendo en el siglo XXI. En películas, como les digo, en la televisión, en la web. Desde que empezaron los grandes conflictos geopolíticos entre las potencias hegemónicas y el Medio Oriente, ha habido toda una serie de narrativas mediáticas que ponen a la mujer musulmana como esta mujer indefensa, reprimida, etc. Todos recordarán, y si no la pueden buscar en internet, esta película de Sally Fields de 1990, No sin mi hija, Not without my daughter, que marcó a toda una generación, incluida mi generación, en donde mis propios profesores en la Escuela de Antropología me decían que hacer trabajo en Medio Oriente era muy peligroso, que las mujeres no teníamos ningún derecho, que no había libertades, o sea, eran cosas muy fuertes que se decían sin conocer realmente las realidades profundas, ¿no?, de las mujeres musulmanas. Y toda esta pues bombardeo, ¿no?, de imágenes orientalistas a través del cine y de la prensa, lo que hace es reducir, estandarizar y proponer como culturas homogéneas a las culturas del mundo islámico como peligrosas, incomprensibles e irracionales, ¿no? Eso es lo que ha sucedido y por eso nuestra aproximación pues tiene siempre estos filtros, ¿no?, y estos temores. Y pues se ha señalado cualquier tipo de indumentaria islámica como algo retrógrada, machista, como si las mujeres no tuvieran ningún derecho a discernir sobre su indumentaria, ¿no? Y miren, seguramente a todos les llegaron este tipo de PowerPoints y de imágenes, sobre todo
utilizando el caso de la burka afgana, que ahorita vamos a ver que no todas las mujeres musulmanas usan la burka. Esto es una indumentaria muy específica de los Pashtu en Afganistán, que a raíz del movimiento talibán se compartió en el mundo como si fuera el común de las mujeres musulmanas, y no es así. Y bueno, esta cuestión del velo es muy, muy interesante, como es uno de los elementos también, además de la poligamia y el harén, que también incide muchísimo en estos estereotipos, ¿no?, hacia las mujeres. El velo siempre ha sido el ir y venir de la disputa política de los gobernantes en el Medio Oriente, y las mujeres lo han utilizado de una u otra manera también como bandera política e identitaria. Durante el periodo colonial en la región, que siempre hay que mencionar que los países del Medio Oriente, muchos países islámicos también del norte de África, han pasado por procesos de colonización muy recientes, es decir, sus procesos de independencia son recientes. Entonces, la presencia colonial está todavía rondando, ¿no?, en la vida cotidiana de estas personas. Entonces, durante estas épocas de ocupación colonial y los primeros procesos de colonización, algunos líderes como Atatürk en Turquía consideraban que el velo era atrasado y ridículo, ¿no?, porque emulaban, ellos querían modernizarse al estilo europeo. Y el Shah de Irán, Reza Pahlavi, incluso también llegó a decir que el velo era antimoderno. Ellos forzaron la maquinaria de sus sociedades, en Francia sucedió lo mismo, para que las mujeres se modernizaban, se vistieran a la europea. Pero ¿qué pasa? Hubo también movimientos de resistencia que veían y entendían al velo como un símbolo de identidad, de validez de lo local y de rechazo a este colonialismo, a estos modelos coloniales que no resolvieron muchos de los problemas en la región. Entonces, el velo también es territorio, ¿no?, de disputas ideológicas y políticas. Y aquí vemos toda una gama de velos que utilizan las mujeres en muchos, como ven, son diferentes. Algunas solo ponen la pañoleta alrededor de su rostro, algunas otras cubren su boca, con un manto, ¿no?, a la manera del niqab. Algunas otras utilizan un chador, que es una tela que se pone encima de todo como para estar en los espacios públicos o para entrar a las mezquitas. Hay toda una gama de indumentaria islámica que no podemos reducir a cierto tipo, como la burka, como les digo, que es una cosa muy, muy particular de Afganistán y de una región de Afganistán, ¿no? Bueno, entonces, también hay que mencionar que si bien esto es lo que identificamos como mujer musulmana, hay infinidad de chicas que profesan la fe del Islam que no utilizan el velo. También eso es una realidad, mujeres musulmanas que no necesariamente se cubren en los espacios públicos. Entonces, hay una gama infinita y muy variada, porque el territorio por el cual el Islam se ha extendido es pluricultural, es diverso y no podemos estandarizarlo, básicamente, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver aquí ahora es tratar de entender cuáles son los aspectos, porque por supuesto que las mujeres en el mundo musulmán no están en jauja, pero las mujeres de ningún lugar están en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, ¿cómo las estructuras de lo que ahora está muy identificado y claramente definido como las estructuras patriarcales han permeado también a las sociedades islámicas? Y muchas veces confundimos estas estructuras con preceptos religiosos y tenemos que poner las cosas en su lugar, ¿no? Las mujeres en los países islámicos, como en todo el mundo, han pasado por procesos que han redefinido su participación, ¿no? En el siglo XIX tuvimos luchas de independencia, en donde las mujeres tomaron el espacio público y el Islam se reivindicó como una cuestión identitaria en contra del colonialismo, como veíamos con el uso del velo, deliberadamente como herramienta política. Y por supuesto que estas sociedades han sufrido procesos de urbanización e industrialización muy fuertes, una gran cantidad de migración masculina hacia Europa,
en el caso de todos los países del norte de África, ni se diga Turquía, ¿no? En donde gran cantidad de turcos emigraron a Alemania. La educación femenina se ha incrementado, como se ha incrementado en todo el mundo. La tecnología doméstica ha ayudado también a que las mujeres de familias tradicionales tengan más tiempo libre. Y sobre todo la necesidad económica ha impulsado a las mujeres a ingresar al mercado de trabajo, como ha sucedido en Latinoamérica y en el mundo islámico. Algo muy interesante que vamos a comenzar a mencionar es que también en estas regiones hay movimientos feministas, y uno de los más antiguos es el movimiento feminista que comenzó en Egipto en 1927. Y como todos los movimientos, ha tenido matices entre modernistas, conservadores y los llamados fundamentalistas, que buscan regresar al origen mismo de la religión, digamos, ¿no? De cómo se vivía en tiempos del profeta. Pero fíjense, en 1927 ya tenemos organizaciones feministas en Egipto abogando por los derechos de las mujeres. Esto es algo muy interesante. Y aquí vemos otro ejemplo de una mujer musulmana en 1979. Esta es una foto de la agencia AP, de estos jóvenes estudiantes que tomaron la embajada de Estados Unidos, nada más y nada menos. Y bueno, en esta efervescencia revolucionaria de 1979, que lograron sacar al Shah de Irán y de alguna manera tomar el control político de Irán y el control de sus recursos, ¿no? Como el petróleo, entre otras cosas, uno de los más importantes. Y aquí vemos a esta mujer en el estrado de la embajada de Estados Unidos. Entonces es muy interesante porque ese movimiento también lo asociamos normalmente con hombres, ¿no? Pero por supuesto que hubo muchas mujeres involucradas en esa revolución que lleva el título de revolución islámica. O sea, eran mujeres musulmanas revolucionarias, ¿no? En aquel entonces, más adelante, el movimiento verde en Irán, 2009, tuvo una participación importantísima de las mujeres que cuestionaron el entonces fraude electoral de Ahmadinejad, con unas manifestaciones impresionantes en todas las ciudades de Irán. Y aquí vemos a esta mujer interponiéndose en la caravana de Ahmadinejad. Y toda la creatividad de las jóvenes iraníes que empezaron a ilustrar carteles, a salir a las calles, a manifestarse, de igual forma que lo hicieron los hombres, ¿no? En aquel momento. La cuestión del velo, si bien hay un amplio sector femenino que lo utiliza como un signo identitario, religioso, que asume su identidad islámica a través de la indumentaria, hay muchas mujeres también que no están de acuerdo en que el velo sea una imposición en el caso particular de la sociedad iraní. Y aquí vemos una chica que se hizo muy famosa en 1917 por quitarse su velo y lo puso en un palito, se subió allí a un postecito, y en una de las principales avenidas de Teherán puso su velo en este palito, y a partir de esta acción, bueno, ella la metieron a la cárcel, fue todo un escándalo, pero a partir de esto, todos los miércoles en Irán se hace esta acción del velo blanco y de levantarlo en señal de que de protesta, ¿no? De no querer el velo como imposición. Entonces, como vemos aquí, las sociedades son muy complejas y diversas, ¿no? Entonces, mientras para un sector es importante utilizarlo, para otro grupo de mujeres no. Entonces, estas contradicciones conviven, ¿no? Dentro de las sociedades, en este caso iraní. Aquí les traigo una foto muy interesante que fue publicada en 1987, una mujer saudí, porque también tenemos esta idea que nos ha llegado recientemente de que las mujeres no pueden manejar en Arabia Saudita y demás, como si fuera una cosa hegemónica, totalitaria. Bueno, esta es una mujer en los 80s manejando un camión, o sea, no un coche de lujo, sino un camión, una mujer niqabí, o sea, con su niqab, con su cara cubierta, pero realizando una actividad económica importante, transportista, ¿no? Entonces, como vemos, todo tiene sus matices y sus particularidades. Aquí tenemos un grupo de mujeres yemenitas, en 2013, mujeres universitarias que se están graduando, aquí las vemos con su toga y su birrete, y eso no se contrapone a que utilicen el velo
islámico, en este caso también el niqab. Y bueno, como todo es un juego, ¿no?, de realidades, de miradas, de desde qué punto observamos al otro, ¿no?, que es algo que nos preocupa mucho en el museo, desde dónde construimos nuestra mirada y desde dónde describimos a las otras culturas, ¿no? Esta caricatura es muy interesante porque vemos a una chica en bikini y a una mujer totalmente cubierta y las dos se escandalizan, ¿no? Entonces la mujer que está cubierta dice, es toda descubierta y solo se cubre los ojos. ¡Qué cultura tan machista, cruel y dominante! Y la mujer que está en traje de baño, al ver a la mujer cubierta, a la mujer musulmana, dice lo mismo. Toda cubierta menos los ojos, qué cultura tan machista, cruel y dominante. Entonces, ¿desde dónde establecemos lo que es opresión y lo que no es opresión, ¿no?, en cada cultura? Bueno, para elaborar un poco esta idea, podríamos retomar el pensamiento de la doctora Nawal Sadawi. Ella nació en 1931 en Egipto, fue médico. Fue activista política durante muchos años, estuvo en prisión y cuando salió dedicó toda su vida a promover la educación y la salud sexual por todo Egipto. Se manifestó abiertamente en contra de la práctica de la ablación o la clitoridectomía, la mutilación del clítoris, que se practica básicamente en el sur de Egipto. Y pues dedicó su vida prácticamente a impulsar la vida de las mujeres. Y ella decía claramente en una de sus últimas entrevistas, dijo, las mujeres en la mayoría de los países no han logrado mucho, ya que no pueden ser liberadas bajo el sistema patriarcal, capitalista, imperialista y militar que determina la forma en que vivimos y que se rige por el poder y no por la justicia. Y esto es muy interesante, esto que dice, mi madre era mucho más libre de lo que es ahora mi hija. Y dice, qué interesante, ¿no? O sea, que ella no está hablando de religión, sino de un sistema económico y político que ha llevado a las mujeres a estar en desventaja de los hombres. La doctora Nawal Sadawi recibió el doctorado honoris causa en la UNAM, aquí en México, en el año 2010, poco antes de morir, y bueno, pueden encontrar gran cantidad de artículos, libros, toda su obra, gran parte de su obra está traducida al español, y vale mucho la pena leerla como una intelectual feminista de un país musulmán, ¿no?, en donde claramente hizo una diferencia entre la realidad social y la realidad religiosa. Otra gran pensadora marroquí es Fátima Mernissi. Ella nació en Rabat en 1940, murió en 2015 y fue doctora en sociología y profesora de la Universidad Mohamed V. Y ella tenía frases muy interesantes como esta, decía, el Islam otorga derechos a las mujeres, pero las interpretaciones no las favorecen, es decir, las interpretaciones que se han hecho del texto religioso. Fátima Mernissi nació en un harem, justamente, en una familia polígama en Marruecos. Su padre tenía la capacidad de mantener a varias esposas y tiene una novela que se llama Sueños en el umbral, en donde describe su infancia en este harem. Y contrariamente a lo que pudiéramos pensar con estas ideas orientalistas, ella describe una infancia muy feliz, ¿no?, rodeada de niños, en donde las mamás, sus madres, estaban todo el tiempo atareadas, cocinando, trabajando, en donde se recibían visitas, hasta que llega un punto en que ella tiene que salir ya del seno familiar, pero haber nacido en este contexto polígamo, digamos, del harem, no le permitió estudiar en Europa, tener un doctorado y ser catedrática de la Universidad Mohamed V. Entonces aquí vamos viendo cómo esto es más complejo de lo que creemos. Fátima Mernissi tiene todos estos libros, El harén político, esta novela que les digo, Sueños en el umbral, que describe su infancia. Tiene otro muy importante que se llama Las reinas olvidadas en el Islam, porque siempre hablamos de sultanes, de emires, pero también hubo gobernantes, gobernantas musulmanas,
Y tiene otro libro también que se llama El velo y la cultura masculina, como el uso, ¿no?, de político del velo también tiene está planteado desde un discurso de hegemonía masculina. Fátima decía que el profeta Mahoma, Mohammed, había sido un hombre feminista y muy progresista para su época, y no fue él, sino otros hombres, quienes empezaron a considerar a las mujeres como personas de segunda clase. Entonces, la obra de Fátima Mernissi es muy, muy recomendable para comenzar también a adentrarnos en estos temas de la deconstrucción del estereotipo de lo musulmán. Avanzando ya en el tiempo, cuando tuvimos la noticia de las primaveras árabes, ¿recuerdan cuando los jóvenes salieron a la Plaza Tahrir a manifestar y a exigir un cambio de gobierno en Egipto? Y a raíz de eso se fue el presidente Hosni Mubarak. Uno de los grafitis que se veían en Cairo con mucha frecuencia era este stencil que dice: la mujer es igual al hombre. Esto aparecía todo el tiempo como una de las demandas de los jóvenes de la Plaza Tahrir, que inspiró y desencadenó muchos movimientos en el mundo árabe. Y también este stencil apareció por allí en las calles del Cairo, que decía: no hay nada exclusivo para los hombres. Nada exclusivo para los hombres. Así que, pues, esto inspiró este movimiento. Fue uno de las claves, ¿no?, de esta primavera árabe, que más adelante, en Túnez, en el 2013, llevó a esta joven, Amina, de 19 años, a escribir en su torso desnudo: mi cuerpo me pertenece y no es fuente de honor para nadie. Amina escribió esto, lo publicó en su Facebook en el 2013, se hizo viral en 2 minutos, se compartió millones de veces. Amina la metieron a la cárcel en Túnez e inmediatamente se desató todo un movimiento de solidaridad y apoyo hacia Amina, alguno con una perspectiva también un poco como de rescate a la mujer musulmana. Desde fe en Europa surgieron campañas y campañas que empezaron a criticar como a todo lo que fuera la religión musulmana y no esta cuestión que puntualmente tocaba a Amina, ¿no?, en su torso: mi cuerpo me pertenece y no es fuente de honor para nadie, porque en el mundo islámico está el mito, ¿no?, la idea de la virginidad y del cuerpo de las mujeres como las que preservan el honor de la familia. Y esta joven está cuestionando esta práctica social. Y algo muy interesante, fíjense, la Red de Musulmanas, el 21 de marzo de 2013, emite este comunicado en apoyo a esta cuestión, a esta fotografía que lanza Amina al mundo. Dice: desde la Red de Musulmanas queremos manifestar, ante todo, nuestro entero apoyo a la joven y a todas las formas de protestas pacíficas contra el patriarcado, una lucha en la que nos inscribimos por completo. Las mujeres debemos recuperar la propiedad de nuestro cuerpo, ya sea para mostrarlo o para cubrirlo, en un ejercicio irrenunciable de recuperación de la patria potestad. Esto es un comunicado de la Red de Musulmanas, el 21 de marzo del 2013. Me parece muy, muy interesante cómo acuerpan y acompañan a Amina, sin descalificarla, ¿no? Al contrario, sumándose a su demanda. Y bueno, hay toda una gama de mujeres muy interesantes que desde los llamados feminismos islámicos están tratando de deconstruir prácticas que han favorecido a los hombres sin rechazar el Islam. Una de las más notables y distinguidas en este pensamiento es la doctora Asma Lambrabet. Ella nació en Marruecos en 1961, también es médico, igual que Nawal Sadawi, también es escritora, y ella tiene conceptos muy claves, ¿no?, en su pensamiento. Dice que hay principios universales del feminismo como la libertad, la dignidad, la autonomía y la igualdad. Afirma también que hay diversos modelos de feminismo, como los afroamericanos, los LGTB+, etcétera, los chicanos y los islámicos, ¿no?
Y a todos estos los podríamos como englobar dentro de los feminismos del sur o feminismos periféricos. La doctora Lambrabet asevera que el mensaje espiritual del Islam es libertador para las mujeres, pero que los hombres han tenido el monopolio de la interpretación. Lo mismo que afirma Fátima Bernici. Y bueno, ella está haciendo una reforma en los códigos de familia, está revisando la legislación, porque además conoce perfectamente el Corán, la Sunna, que son los dichos y los hechos del profeta que se utilizan para la jurisprudencia islámica, y ella está haciendo reformas muy interesantes, contrario a todo lo que establecen los jueces musulmanes en términos de herencia y matrimonio. Es decir, el Islam establece que las mujeres heredan menos que las mujeres en el entendido de que los hombres completarían en el momento del matrimonio los bienes de la mujer. Pero ella dice, bueno, en un mundo como en el que vivimos, en que muchas mujeres no se casan, ¿por qué la herencia debe de ser menor para ellas? Entonces está haciendo con fundamentos islámicos reformas a los códigos de familia, y en el caso del matrimonio hay una restricción para las musulmanas que deben casarse también musulmanes o con conversos, ¿no?, de otras religiones, pero que sean musulmanes. Y ella también, desde el propio fundamento islámico, desde la Sunna, con argumentos religiosos, está tratando de romper este paradigma para que las mujeres musulmanas no tengan ningún problema de casarse con cristianos, judíos, ateos, etcétera. También por la gran cantidad de matrimonios mixtos que se están dando ahora en Europa, en todo el norte de África, debido justamente a las migraciones. Entonces, ella se ha enfrentado a un mar de trabas y de prejuicios por los propios legistas musulmanes, pero ha constituido la doctora Lambrabet ya toda una escuela y un trabajo muy, muy importante que poco a poco van ganando terreno y ajustando estos derechos de las mujeres. Es algo muy, muy interesante lo que está pasando aquí y lo estamos viendo el día de hoy. Pueden consultar la obra de la doctora aquí en su página web, se las pongo aquí en la presentación. Ella escribe en francés, en árabe y también en español, así que todo esto está disponible para ser consultado. Y bueno, otro caso muy interesante de una mujer musulmana que está haciendo toda una revolución es Amina Wadud. Ella nació en Maryland en 1952 y es doctora en estudios islámicos y exégesis del Corán por la Universidad de Al-Azhar, la universidad más prestigiosa del mundo musulmán en estudios islámicos. Y ella, en 1994, en su calidad de doctora en estudios islámicos, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, se fue a la mezquita a rezar y se puso hasta adelante en el lugar que tradicionalmente ocupa el sheikh, que tradicionalmente es un hombre. Ella se puso a dirigir la oración el día viernes y imaginarán que eso fue un escándalo en Sudáfrica. Hubo gente que quiso quemar la mezquita, reacciones, manifestaciones, pero a partir de esta acción que inaugura Amina Wadud en los 90, se ha replicado en muchas mezquitas del mundo, de todo el mundo, no solo, o sea, en países que consideramos no musulmanes, en Alemania, en Estados Unidos. Esto se empieza a ver con mayor frecuencia, que las mujeres toman el lugar del sheikh y dirigen la oración, porque en ningún lugar, argumenta Amina Wadud, en ningún lugar de la tradición islámica se prohíbe este derecho a las mujeres, simplemente fue una práctica, ¿no?, que se instauró. Es algo muy interesante que está revolucionando toda la ritualidad de la oración en el Islam, ¿no?, los días viernes. Y aquí tenemos lo que se llama ahora las mezquitas inclusivas. Esta es una mezquita en Suiza, 2016, en donde vemos también que mujeres se ponen al frente a dirigir la oración, incluso mujeres que no portan el velo dentro de la mezquita. O sea, que todo esto está evolucionando, cambiando, cuestionándose día a día. Es una religión que es dinámica y que sufre procesos pues, como cualquier otra, ¿verdad? Los precursores de la mezquita inclusiva dicen que la mezquita es un lugar en donde se materializa el patriarcado versus
las mezquitas inclusivas en donde las mujeres pueden ser imames, es decir, las que dirigen, y que hay igualdad también entre sexualidades. Hablan de la mezquita como un espacio de refugio para toda persona marginada por su género, clase, raza, comunidad o sexualidad. Estos son los nuevos preceptos que estamos viendo desde Europa. Y bueno, rápidamente vamos a hacer un punteo de estos feminismos islámicos contemporáneos. Son muy recientes, es un movimiento internacional que tiene unos 25 años, o sea, nada, en donde investigadoras, intelectuales y militantes están cuestionando los derechos de las mujeres desde la propia tradición religiosa, y tratan de librar al pensamiento religioso de las lecturas sexistas de los ulemas, que son los ulemas son las personas que han interpretado, ¿no?, el Corán y los textos. Cuestiona la dominación occidental, neoliberal y neocolonial como la única vía de liberación, y rechaza la idea de que el feminismo debe alejarse de la religión. Denuncian también la marginación del papel de la mujer en la historia del Islam. Todo esto está sucediendo con estas nuevas pensadoras musulmanas. Y bueno, ya como colofón, les quiero como compartir estas imágenes que son muy fuertes, de estas chicas del Kurdistán, que fueron las que lucharon en contra de ISIS, del Estado Islámico, en el Kurdistán, específicamente en la región de Kobané, y fue este grupo de mujeres organizadas que pudo ponerle fin al avance del Estado Islámico en el Kurdistán sirio. Fíjense qué interesante, de esto se habló poco, aunque sí fue una noticia importante en su momento, pero estas mujeres pertenecen a un grupo que es el Confederalismo Nacional Democrático, que tiene como uno de sus ejes de trabajo la libertad de las mujeres, otro de sus ejes es la ecología, es decir, el cuidado del medio ambiente y la democracia. Y el fundador de este movimiento que está extendido en el Kurdistán y es muy importante, Öcalan, dice que el nivel de libertad de las mujeres determina el nivel de libertad de una sociedad. Sobre esto pueden ahondar en la plática que dio Alessia Dro sobre el Kurdistán, que quedó grabada también aquí en el canal de YouTube del museo, y ella profundiza más en esta experiencia de las mujeres kurdas, que es muy interesante porque han llevado los espacios tradicionalmente dominados por los hombres como el ejército a ser práctica común de las mujeres, y lo han hecho con un éxito notable, que pudieron defender su territorio, nada más y nada menos que el Estado Islámico, que en su momento fue imparable. Y ya como última imagen les comparto esta formación del ejército kurdo de 2014, en donde vemos cómo las mujeres, a la par de los hombres, se preparan, se adiestran y pues están formados, digamos, ¿no?, con esta nueva ideología que empodera y le da los espacios a las mujeres, esos espacios tradicionalmente masculinos. Bueno, hasta aquí voy a dejar la presentación. Por si tuviéramos algún comentario, alguna cosa de la cual quisieran seguir platicando, y pues espero que haya sido útil, que haya ilustrado un poco y que nos haya cambiado un poquito la perspectiva de lo que tradicionalmente entendemos como mujeres musulmanas. Muchas gracias. Hey. Bueno, pues no sé si no, miren, podemos ver ahorita. Yo voy a recoger aquí los comentarios. Déjenme meto rápidamente a ver el chat. Y ahorita podemos platicar un poco. Bueno, hay muchos saludos aquí de los compañeros del museo. Y Areli comenta, ¿considerarías que en el mundo islámico las culturas evidencian violencia hacia las mujeres? Pues no necesariamente, Areli. O sea, la violencia hacia las mujeres se ejerce no solo en el mundo musulmán.
creo que ha quedado más o menos claro, ¿no? Con los ejemplos de las feministas islámicas o de la doctora Nawala Sadawi, que deconstruye lo que es la violencia social, la violencia estructural de lo que es en sí mismo la religión. Y yo creo que en muchos sentidos sí el Islam protege a las mujeres, las cuida, las cobija. Entonces, en el mundo islámico no es que haya una violencia especial o particular por ser mundo islámico, ¿no? Sino que es la violencia estructural de la que formamos parte todas, ¿no? De la que somos víctimas todas, no solo en el mundo musulmán, ¿no? Berta Campos, muchas gracias. Dice que fue una presentación muy útil. Gracias por compartir. Y bueno, dice Areli también que le encantó especialmente conocer acerca de los movimientos que las mujeres han realizado para luchar por sus derechos, como sucede actualmente en tantos lugares del mundo. Así es. Silvia Seligson, que dio la conferencia sobre las mujeres en las religiones de Corea, nos dice que durante la dinastía Joseon, entre 1392 y 1910, se usaba una indumentaria similar a la del chador cuando salían de sus casas. Ah, muchas gracias por el comentario, Silvia. Rafaela Cedrachi, que habló sobre las mujeres en África aquí en este mismo ciclo, dice, ¿por qué esa necesidad de cubrir el pelo de las mujeres? ¿Es el común denominador de todos los velos que nos presentas? Bueno, la cuestión del velo está marcada. Y por eso hay tanta diversidad. El velo se utiliza a partir de un precepto que dice que hay que cubrir los adornos, es decir, hay que cubrir los adornos del cuerpo, la belleza, y no mostrarla más que a la familia, a los esposos o a la familia muy, muy, muy cercana, a los hijos, los hermanos, ¿no? Pero no define que hay que cubrir el pelo aquí, acá, o sea, no define hasta dónde el cuello, las manos, no. Eso es una práctica cultural que se ha heredado incluso de épocas preislámicas. El velo se utiliza en el Medio Oriente desde los asirios. Las mujeres nobles, o sea, estoy hablando muchos siglos antes del Islam, y las mujeres nobles se cubrían desde muchos siglos antes de que el Islam entrara en acción. Entonces, aquí estamos viendo que esto no es una práctica nueva ni novedosa en el Medio Oriente. Entonces, por eso hay tanta diversidad. Justamente, ¿no? Rey, ya leí algunos de los comentarios. Nos quedamos aquí con Dolores. Dice, sin duda importante difundir lo que son las mujeres en estos países. Pues sí, Ale, aquí tuvo un problema técnico, pero también Rafaela hablaba, no sé si ese lo leíste. Sí, ya, el de Rafa ya lo. Y los vínculos que establecía Silvia, por ejemplo, con las mujeres en Corea. A mí me llamaba mucho la atención lo que apuntaba sobre todo con relación a Asma Lanrabet, que he tenido la oportunidad también de leer sus pensamientos al respecto. Y es muy interesante, Alejandra, porque también se habla mucho de ese cuidado que hay que tener con el feminismo que se dice blanco, ¿no? Occidental, que tiene como a priori la idea de que la mujer en el Medio Oriente está mal, ¿no? Entonces, que ahí es una trampa donde podemos caer todas y todos fácilmente, es decir, como asumir a priori, que es lo que te agradecemos tanto de tu intervención, de tu conferencia, es no asumir a priori que la mujer en el Medio Oriente está en una condición de desventaja necesariamente, ¿no? Sino como porque ya ahí hay un prejuicio de a priori, ¿no? Entonces lo que analiza es eso, ¿no? Y hoy día hay muchos enfoques desde América Latina, que es muy interesante, pensadores de América Latina adscritos al pensamiento que llamamos decolonial, que están tomando también la reflexión de cómo, del orientalismo, ¿no? Diciendo, cómo eso es una marca total de cómo hay una latencia del imperialismo, de la hegemonía
eurocéntrica, y están tomando incluso la causa de la mujer oriental, de la mujer del Medio Oriente, para desmantelar ese andamiaje de colonialidad. Y es interesante porque entonces ese tema de la mujer y el velo como algo instrumental totalmente politizado para medir la democracia en Medio Oriente, ya no deja de ser solo algo del Medio Oriente, sino que también nos atañe a nosotros, porque está el velo, pero en el caso del Caribe está la pobreza sistémica que supuestamente que jamás pueden salir adelante, el caso de Haití, y cada región que no es Estados Unidos o Europa Occidental, porque hemos visto que también hay una Europa que es la Europa Oriental, ¿verdad? Siempre hay algo que es el termómetro que demuestra cuán atrasados somos, por qué no podemos llegar al progreso, de manera que todos estos estereotipos, la mujer musulmana y otros, que también estaría, por ejemplo, el indio que no tiene capacidad de aprendizaje, etcétera, y otros tantos mitos, prejuicios culturales, al final empiezan a interesarle a todo el sur, ¿verdad? Y es interesante porque a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que las feministas islámicas, hay un feminismo islámico que está utilizando categorías del pensamiento decolonial que se está gestando desde América Latina. Entonces, todo el sur, de alguna manera, al menos en el ámbito de la teoría, se está como, yo no sabría si decir se está uniendo, pero están diciendo, claro, es que estas categorías describen mis problemas, más que las categorías del feminismo occidental, estadounidense, europeo, que muchas veces, pues más que no, muchas veces tratan de trascenderlo, pero al final caen en lo mismo, ¿no? Asumir que la mujer hay que salvarla, ¿no? Algo que hablaba mucho, ¿cómo se llama? La pensadora Spivak, ¿no? Los feminismos salvacionistas. Hay que salvar a la mujer musulmana, dice Spivak. Ella dice, utiliza el término, ¿cómo se llama? The brown Muslim woman. Que yo digo, bueno, la mujer morena, hay quien lo traduce como a las mujeres negras del sur, de los hombres oscuros del sur, ¿no? Hay que salvarla, ¿no? Son esos discursos salvacionistas. Entonces, pues te agradecemos mucho esta perspectiva más caleidoscópica sobre la realidad de la mujer en el Medio Oriente, que obviamente que hay mucho que hacer, ¿no? Yo creo que las preguntas que te estamos haciendo van sobre eso. Bueno, realmente, si hay mucho que hacer por la mujer o si hay mucho que hacer desde la propia mujer, que eso es lo que yo he visto que los feminismos islámicos están reclamando. No nos salven, déjennos salvarnos a nosotras mismas. ¿Cómo lo ves tú? Así es, tal cual. De hecho, evité traer aquí ya para no extenderme tanto algunas imágenes de las reacciones que tuvieron las mujeres musulmanas cuando Amina Wadud fue encarcelada por descubrir su torso. Hubo reacciones en Europa que se iban en contra de todo lo musulmán, la sharia, todo. Y las mujeres musulmanas decían, no hable por nosotras, yo no necesito ser rescatada de nadie. Justo lo que dice, yo no necesito ser salvada ni rescatada. Ellas mismas pueden hacer ese trabajo, ¿no? Esa deconstrucción de su propia realidad. Poncho preguntaba también, que tiene que ver, que si cambió algo con las primaveras árabes. Cambiaron cosas, sí, como no, se manifestó claramente y en las calles la necesidad de una equidad de género, pero no solo con la primavera árabe, como estamos viendo es un movimiento ya generalizado que está uniendo las luchas de las mujeres en muchos lugares del mundo y es algo que ya no podemos evitar ni salir de esto y de lo que se va a seguir hablando en las otras charlas de este ciclo. Ya vamos a entrar en temas ya más contemporáneos. Ale, y no sé si porque desde Facebook nos hacen una pregunta, y si Estefanía dice, hola, buenas tardes, agradece la ponencia, dice, quisiera preguntar, ¿cómo incluir a la religión como una vía de lucha hacia la liberación de la mujer y no verla como un instrumento que perpetúa su violencia? ¿No? Interesante. Pues, interesantísimo, porque en efecto, La espiritualidad es algo que ha acompañado nuestra realidad como seres humanos desde hace mucho tiempo.
Y para muchas mujeres que siguen alguna tradición religiosa, es muy difícil, ¿no?, poner en la ecuación su fe y su militancia. Entonces, creo que lo que están haciendo en este caso las feministas islámicas es muy iluminador y esperanzador para otras tradiciones. Cuando venga Norma a hablarnos de las mujeres en India, se va a tocar un poco este tema. Ellas también, desde la tradición del hinduismo, están reivindicando su posición de mujeres líderes, mujeres poderosas, etcétera, ¿no? Y lo que está haciendo Asma Lambravet, Nawal Sadawi, Fátima Mernissi, entre muchas otras, ¿eh? Busquen feminismos islámicos y saldrá muchísimo. Es eso, es no alejarse de la fe, porque son mujeres creyentes, ellas son musulmanas, que desde el mismo texto coránico están dándole una lectura con ojos femeninos, que eso es lo que no había predominado, digamos, ese discurso. No es que nunca se hubiera hecho, pero no había conseguido tomar un lugar preponderante en la discusión, y ya lo estamos viendo. Y sí, la verdad que sí genera mucha esperanza. Es lo que se habla acerca de el secuestro de la interpretación, que obviamente no es privativo del Corán, ¿no? Pero que por el propio orientalismo prestamos mucha atención a la situación de la mujer en el Medio Oriente, pero que probablemente en casi todas las tradiciones religiosas a lo mejor hay un secuestro de la interpretación a favor de privilegios patriarcales, ¿no? Como decía Nawal Isadawi, las mujeres no hemos logrado mucho en ningún lugar del mundo. Sí, en el Corán es muy interesante, porque la verdad que cuando uno lo revisa, no lo dice, nunca dice, lo que dice es, me parece a mí, mi interpretación como hombre, por ejemplo, es que es muy, ni siquiera es solo para las mujeres, te está diciendo, vístete con modestia, vístete con recato, y también incluye al hombre, es decir, el Corán lo que es una cosa, me parece a mí, como yo lo interpreto, que es de un principio básico, de vestirse con recato, y cada cual podría interpretar ese recato como según sus valores, ¿no? Pero nunca dice así, en ningún lugar está, y por supuesto que las revisiones feministas del Corán están apelando a eso, en ningún lugar dice cómo es, ni cuánto debe medir el velo, nada, no se dice eso, en fin, ya sabemos que eso es un gran debate. Y curioso, recuerdo que hay anécdotas que tú nos has hecho de cómo también, y en el caso de Irán, hay mujeres que se burlan un poco, ¿no?, de cómo se visten los hombres, todos sexys, ¿no?, y que entonces no hay una vigilancia o una atención de eso, ¿no? ¿Qué nos dices también al respecto, ¿no? También, ¿qué pasa con el hombre desde esa revisión? Claro, los hombres que son religiosos y que siguen el precepto islámico también se visten de forma modesta, es decir, no andan en shorts, no se ponen todo así apretadísimo, la manguita larga, o sea, también hay un recato que no solo es aplicable a las mujeres, pero curiosamente de eso no se habla en Occidente, ¿no? También de las... porque no es tan visible tal vez el recato en términos de indumentaria para el hombre, ¿no? No es algo así como que marque una diferencia cultural muy, muy aparente, pero qué bueno que lo mencionas, el mandato es para ambos, no solo para las mujeres. Eso es muy interesante, y también, pues sí, decir que el uso del velo o de una vestimenta así como holgada o que te proteja de alguna manera, ¿no?, de mostrar tu cuerpo, también les permite a las mujeres cierta movilidad, porque cuando quieren ir a lugares y pasar desapercibidas, y que también utilizan esa herramienta, ¿no?, como para meterse en lugares tal vez a los que no deberían de estar ahí, o transitar, ¿no?, por el espacio público como con una identidad también más protegida. Entonces, esto de la indumentaria se utiliza de varias formas, ¿no? No solo como una imposición. Perfecto, perfecto. Alejandra, pues continúan las felicitaciones. Areli te felicita también y hace una reflexión que podríamos ir cerrando con ella. Dice, me parece que desde la visión occidental
se han estereotipado y juzgado muchas de las culturas que parecieran lejanas y diferentes en cuanto a sus religiones, tradiciones, así como el género y los roles. Totalmente de acuerdo con Areli, y esa es justo la misión del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ¿verdad? Quitarnos una serie de prejuicios en torno a la diversidad cultural. No decirnos qué pensar, ¿no? Más bien dejarnos ciertas pistas para dejarnos dudas acerca de una serie de estereotipos que tenemos muchas veces anquilosados sobre aquello que no se parece a nosotros, ¿no? Entonces, les invitamos a seguir este ciclo de conferencias que continúa el jueves 7 de abril y el 14 y hasta el 21. Si mal no recuerdo, tenemos a 3 ponentes más, yo entre ellos, así que nos dará mucho gusto volverles a recibir en este ciclo de conferencias que se han hecho para rescatar, homenajear, ¿no?, el papel de las mujeres en las culturas del mundo. Muchas gracias, Alejandra. Si quieres agregar algo para cerrar. Pues eso, nada más reiterar que no se pierdan las siguientes charlas, van a estar muy interesantes y ya vamos a transitar de alguna manera al mundo contemporáneo, a estos debates que nos están preocupando ahorita no solo a nosotros, sino a, pues a prácticamente todo el mundo, porque este movimiento sí ya tiene una resonancia global, diría yo. Y bueno, tu charla será súper interesante, la charla de India, y cerrará Toño Zúñiga con realidades también en las culturas indígenas de México. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la escucha. Y pues los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Gracias, gracias, Ale, por esta gran conferencia. Buenas noches.